Saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de dieta, ejercicio, entrenamiento y en definitiva de todo lo que tiene que ver con el culturismo natural. Aunque a veces no. Bueno, hoy voy a dedicar el programa exclusivamente a hablar de nuestro deporte y de nuestra asociación. No puedo contestar a vuestras preguntas porque estoy a tope de trabajo y sí os prometo que lo haré en cuanto pueda. Bueno, quiero hablar y quiero daros una primicia, una gran noticia. Y es que al fin hemos decidido asociarnos a la WNBF. Que para aquellos que no sepáis qué es la WNBF, os diré que es una Federación Internacional de Culturismo Natural. Nosotros en la asamblea de diciembre ya votamos de hacer factible ese, digamos, proceso de asociación, pero lo dejamos un poquito stand-by para saber realmente cuáles eran las condiciones y que fuese la junta directiva quien decidiese realmente al final si esas condiciones eran factibles o no para asociarnos a dicha federación. Y bueno, hemos estado 2 meses negociando, ha sido muy duro, muy largo, muy tedioso, os lo puedo garantizar, puesto que ellos tienen la sede en Estados Unidos, ha habido que hacerlo todo por email, en inglés y demás, y con un intermediario que hemos tenido, que es Hugo Bayo, que nos ha echado una mano, lo cual pues agradecemos. Y al final pues hemos conseguido unas condiciones asumibles y hemos llegado a ese acuerdo que se rubricó ayer mismo con mi firma y que la junta directiva pues votó por unanimidad que sí, asociarnos a esta federación internacional. Así que estamos de enhorabuena. Nosotros hace unos años pertenecíamos a otra federación internacional, de la cual nos fuimos, la UIBBN, y nos fuimos porque en uno de sus campeonatos vimos que los controles antidoping eran de risa, no eran oficiales, como se deben hacer, y además pues había pues algún que otro atleta, por no decir bastantes, con signos evidentes de haber usado sustancias dopantes. Estamos hablando de hormona de crecimiento. Y bueno, aunque los pusimos en la Asamblea General de que había que tomar cartas en el asunto, pues no se nos hizo caso y decidimos abandonar dicha Federación Internacional porque nosotros creemos en un culturismo natural 100%. Y fundamos la WNBA. Y bueno, pues ya llevamos casi 3 años con esta asociación y hace un tiempo pues se puso en contacto conmigo Bob Tell, que es el vicepresidente de la WNBF. Bueno, tras muchos, digamos, contactos, en diciembre insistió Hugo Bayo, que es, digamos, un enlace que habla español, con lo cual pues lo hace todo mucho más fácil, porque yo con Bob Tell hablo en inglés. Y eso complica un poco el asunto porque, bueno, aunque hablo en inglés, no lo hablo tan bien como el castellano. Y bueno, pues Hugo Bayo insistió y, bueno, pues decidimos abrir, digamos, ese proceso de unirnos a esta federación. Y bueno, pues como he contado, en diciembre, en asamblea, los atletas mayores votaron que sí, que sería muy bueno para nosotros. Y pues ayer, pues como he dicho, pues ya en vista de que las condiciones son asumibles y las podemos realizar, pues votamos que sí. Así que a partir de ahora lo pondremos un poquito más difícil. Nos vamos a llamar WNBA, WNBF Spain. Sí, sí, repito, para que toméis en este caso buena nota. WNBA, WNBF Spain. Digamos que esa va a ser la nueva entidad. Entonces, bueno, os voy a decir un poquito lo que va a suponer para los atletas. Nosotros hemos llegado a varios tipos de acuerdo. Entonces, hay varias nacionalidades que todavía no tienen representación en la WNBF, por ejemplo, Rumanía, por ejemplo, México, por ejemplo, Argentina. Entonces, esos países van a poder competir en nuestras competiciones y nosotros, en octubre, que haremos el trofeo
mensajeros de la paz los días 27 y 28 de octubre, creo recordar, si la memoria no me falla, pues ese campeonato será a la vez clasificatorio para el campeonato del mundo de la WNBF, que será en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Así que iros sacando el pasaporte y regularizando el visado con ese país, que están las cosas ahora mismo, como sabéis, bastante puntillosas en ese sentido. Y por ejemplo, si en ese aspecto de selección vamos a ser mucho más, quiero decir, exigentes, porque ya nos ponen unas normas y un nivel en la WNBF en ese sentido muy alto, no va a ir cualquier atleta, es decir, solo podrá ir un atleta que gane su categoría, pero si tiene el nivel suficiente para ir a un mundial de la WNBF. ¿Entendéis lo que quiero decir? Puede ser que gane su categoría y no vaya porque no tenga nivel suficiente. Esto lo decidiremos en ese campeonato, aquellos atletas que vayan. ¿Que el que gana la categoría y tiene nivel suficiente es español? Pues irá representando a España. ¿Que el que gana la categoría tiene nivel suficiente y es mexicano? Pues irá representando a México. Si quiere, si no quiere, pues no hace falta que vaya. Es optativo. Pero bueno, para que sepáis un poco cómo vamos a funcionar a partir de este momento. Recordaros que bueno, esta federación es una federación muy seria, muy seria. Yo no voy a decir que es la más guapa, que es la mejor, que es la más grande, pero sí os quiero dar una serie de datos para que saquéis vosotros mismos vuestras conclusiones, ya que sois mayorcitos. Esta federación en Estados Unidos hace todos los años 34 campeonatos de culturismo natural. Con eso lo digo todo. Uno de los socios principales de esta federación es China, que es el país más grande del mundo, que es el país con más habitantes del mundo y que también está empezando a crecer sus números de competiciones de una manera estratosférica. Estoy convencido que dentro de unos años harán casi más campeonatos que en Estados Unidos, porque la afición allí de este deporte, creedme, está creciendo exponencialmente. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que esta federación es la única que en sus campeonatos internacionales hace controles antidoping a todos los atletas. A todos. Y por partida doble. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en un campeonato del mundo tienen 150 atletas, se hacen 250... No, perdón, si tienen 150 atletas, se hacen 300 controles antidoping. Prueba de polígrafo a cada uno y control de orina a cada uno. Sí, sí. Increíble. Y esa garantía, la verdad, es que no la da ninguna otra federación y por eso también hemos decidido unirnos a ellos. También porque son honestos y honrados, es decir, son en ese sentido como nosotros. Nosotros no cobramos cuota al juez, porque ya bastante hace con ir a un campeonato a juzgar. No cobramos a los jueces por hacer el curso de juez, porque ya bastante hace con trabajar gratis en un campeonato. Y en ese sentido esta federación es igual, no cobra a la gente por ser juez ni por hacer sus cursos. Por lo tanto, también en ese aspecto nos ha convencido bastante. Y bueno, pues dicho esto, yo creo que estamos todos de enhorabuena. Nos va a servir para seguir creciendo, para seguir demostrando que trabajamos por un culturismo natural 100%, dando hechos y dando resultados, puesto que ahora sí que podemos decir que pertenecemos a una federación internacional que hace controles antidoping a todos sus atletas, y tanto polígrafo como controles de orina. Y eso es lo que es. Y bueno, pues en cuanto a nosotros en esta temporada, vamos a recordar que vamos a hacer el trofeo Steve Reeves, que será también internacional. Podéis participar atletas de todas las nacionalidades. Serán los días 9 y 10 de junio. Ya explicaremos un poco las condiciones de inscripción y los gastos de hotel, pues un mes y medio antes, más o menos, darnos un poco de tranquilidad en ese asunto, porque ya me estáis pidiendo que os dé información. No, todavía no, porque hay que negociar todavía las condiciones con el hotel y todas esas cosas. Y luego, como hemos dicho antes, el trofeo internacional Mensajero de la Paz, que también será un trofeo benéfico. Creemos que en ese aspecto también debemos empezar a trabajar
y creemos que este deporte tiene que mostrar su lado solidario. Así que esto es todo. Estamos de enhorabuena, vamos a pertenecer ahora a una federación fuerte, lo cual nos va a hacer a nosotros más fuertes y nos va a permitir seguir luchando por un culturismo natural. Y bueno, antes de despedirme, ya que estamos hablando de culturismo natural, pues quería tener unas palabras de recuerdo a Pablo Raiz, que, como muchos sabéis, acaba de fallecer hace pues un par de días de leucemia. Como yo puse en mi muro de Facebook, él era un culturista natural y tenía además pretensión de competir en nuestros campeonatos. Yo recuerdo que hace como 2 años o quizá un poquito más, él quería empezar una preparación para uno de los campeonatos, pero se lesionó en la rodilla y fue precisamente en esa lesión que, bueno, pues hicieron una serie de pruebas donde descubrieron su leucemia. Así que desde aquí pues mandamos el pésame a toda la familia, un abrazo muy fuerte y a ti, Pablo, allá donde estés, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Así que yo ya me despido, muchas gracias por vuestra atención y eso sí, como siempre, no pain, no gain, no Brexit, no piana, no Trump y sobre todo no doping, ahora de la mano de la WNBA, WNBF, Spain, acá cojona, WNBA, WNBF, Spain, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y saludos cordiales.